Buenos días, chicas y chicas, bienvenida a mi canal. Hoy voy a hacer una receta de calamares relleno. Y otra cosilla, muchísimas gracias a todos por el apoyo que me están dando. Se lo agradezco mucho de corazón. Muchísimas gracias, ¿eh? Y ahora les presento los ingredientes de los calamares. Aquí están, yo he comprado 800 gramos de calamares. Ya están limpios, ahí tienen la patica. Dos cucharadas de tomate frito. Piñones. Una loncha de salmón ahumado. Dos cebollas. Una hoja de laurel. Gamba. Dos huevos. Por aquí están dos dientes de ajo. Sal, aceite, pimienta y sal. Esto es lo que lleva. Ah, y un apio. Un apio para hacer la salsita. Y otra cosita que le quería decir, que si no encuentran salmón ahumado, pues la pueden hacer con atún, que también está muy rico. Lo que pasa es que como yo tengo salmón ahumado aquí, pues lo hago con eso. Pero también lo pueden hacer con atún. Y es una receta muy fácil ahora para Navidad, porque lo pueden hacer ahora y congelarlo. Y a última hora hacen la salsa y ya lo tienen todo preparado. Yo aquí con la cabeza de la gamba he hecho el caldo y aquí lo tengo. Voy a poner ahora el agua a hervir para poner los huevos. Aquí voy a poner los huevos. Que eso es para dos personas. Si son más, pues tienen que echar pues, la cantidad más o menos que ustedes crean que sea para cinco, para seis, para lo que ustedes quieran. Yo lo tengo aquí para dos personas. Una receta muy fácil, no tiene ninguna complicación. Le hago unos cortes así para poderlo lavar para que no se le quede tierra por dentro. Así. Luego le pongo lo que lavo. Voy a poner a tostar los piñones. Como lo tengo crudo, voy a poner aquí en otro sartén acá. Aquí. Aquí voy a echar los piñones a tostar. Voy a pelar el ajo y la cebolla.
la salsa, porque me gusta que quede muy, muy finita la salsa con el calamar. Y otra cosita, Violet, porque se pueden hacer muchas recetas y no tienen que haber grandes cosas con verdura y muchas cosillas, sí se hacen muy buenas recetas. Que no tiene que haber siempre carne ni nada de eso. Lo único es geniársela para hacer. Voy a hacer otra cosa. Voy a quitar esto de aquí. Con la misma tabla que tengo, pues voy a... quitarle la pata al calamar. Así, la cojo y la corto todita para hacer el relleno. Así. Uy, que me voy a quedar sin uña hoy. También se le quitan la aleta, esto, y se lo echan también a la, para hacer el sofrito. Y otro truquito que le voy a enseñar, que para no usar palillo, lo que tienen que darle la vuelta, yo siempre le doy la vuelta para lavarlo bien por dentro, ¿no? Le da la vuelta como si fuera un calcetín, así. También me gustan chiquitillos, porque los grandes salen muy duros. A mí no me gustan grandes, me gusta mejor chico y eso. Mira, se le da la vuelta así. Y le echa el dedo hasta que esté bien dada la vuelta. Como para lavar hay que siempre darle la vuelta para sacarle todo lo que tiene adentro. Pues ya, lo dejan. Y lo dejan así. Y no van a tener que usar palillo para sellarlo. Porque como le da la vuelta, pues con la misma... con su mismo contacto, pues se quedan selladitos así. Y no tienen que ponerle palillo ni nada. Ahora se lo enseñaré. Y así no tienen que usar palillo. Y sigo cortando toda la patica del calamar. Thank you.
No mucho, porque si no se me ha ido un poquito la mano. Le voy a quitar, le voy a quitar, porque si no queda muy grasiento por dentro y después ya no. Cebolla. Y así. Voy a poner un poquito la campana porque si no se me llena toda la casa de humo. Ahí.
Le voy a echar una cucharada de tomate de las dos que tenía aquí. Ahora esto lo echo aquí. La patica de calamar lo pongo con los otros ingredientes ahí. Este lo quito. Ahora le voy a poner unos cuantos piñones. Así. Qué más rico cuando te encuentras un piñoncillo. Ay. Bueno, voy a empezar rellenando, así. Voy a coger una cuchara más pequeñita. Ahora le pongo aceite. Uy.
Lo primero que voy a hacer, voy a coger un poquito de harina para pasar los calamares, para sellarlo un poco. Dos cucharadas o tres de harina, así. Ahí. Ya le digo que depende de la cantidad, solo es para empolvarlo, para que no se quede, para sellar un poquito. Así. Ahí. Y lo pone. Ahora echo el puerro. Aquí está. Se lo puedo entero porque como lo voy a triturar todo, lo puedo entero. De pimienta, se va quedando el fuego. Dar un poquito más de aceite. Supieran el olor que tiene esto aquí. Thank you.
receta de los calamares rellenos, mira. Así. Así ha quedado ya la receta terminada. Espero que les haya gustado. No se olviden darme un like, suscríbanse, dale a la campanilla para que YouTube le informe cuando yo suba un vídeo. Muchos besos y adiós.